Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con este Mazda 3, al cual yo ya le bajé el radiador, pero pues voy a mostrarles un poquitico más o menos cómo se monta, porque en el momento que yo lo bajé pues estaba el cliente acá y no podía mostrar cómo es que se desmonta. Pero pues voy a tratar de mostrarles un poquitico de cómo es que se monta este radiador, perdón, porque pues hay muchas personas que lo que hacen es bajar acá toda la parte del frente para quitar el radiador, ya que pues el radiador va metido allá en ese hueco, ¿sí? Va bien metido allá. Y pues acá la admisión, si ven que está bien pegado, la admisión pues no nos va a dejar sacarlo, ¿sí? Entonces les voy a explicar más o menos cómo fue que yo lo saqué. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el hecho de que lleva este otro radiador, que es el radiador del aire acondicionado, ¿no? Y este radiador, si ven estas paticas, este radiador con estas paticas van soportada a la alterna al radiador que lo tengo por acá. Si ven, este entra una patica acá, la otra patica acá y la otra patica, no me acuerdo dónde. Ah, no, mentiras, estas no entran acá. Acá en las del frente entras en el motoventilador. Ese radiador del aire acondicionado entras en estas paticas. Miren, tiene una patica acá, tiene otra patica acá y tiene otra patica acá. Pero creo que coge solamente en estas dos. Esta no la coge. Esta tampoco. Coges en estas dos de acá de la parte de abajo. En esta y en esta. Entonces hay que tener en cuenta que para sacar el radiador, la patica va a quedar acá metida en este orificio, ¿sí ven? Entonces lo que hay que hacer es pichar esto, presionar esto para que nos deje salir la patica, porque la idea es que este, digamos, se cierre y no vaya a dejar que el radiador del aire acondicionado se salga. Entonces al momento de sacarlo hay que espicharle las paticas para que lo deje salir. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se ve cuando está montado. Entonces, antes de sacar el radiador también tocaba quitar el motoventilador, que es este, y tocaba quitar los soporticos superiores del radiador. Estos soporticos entran acá en estas paticas y son los que soportan el radiador a la parte de arriba, y ya les explico cómo se sacan estas piecitas, porque también tiene su manera de sacar. Y pues estos son los soporticos inferiores, los de abajo, donde queda el radiador, donde se soporta el radiador contra la cuna, o sea, más o menos esos huequitos que se ven allá, ese que se ve allá y ese otro que se ve allá. Allá es donde entran esos soportes. Entonces, ahora sí, vamos al meollo, al problema del asunto, ¿sí me entiende? Ahora sí les voy a explicar cómo hice yo para sacar este radiador. Yo lo saco por la parte de abajo, allá, por debajo del motor. Vengan, les muestro y verán. Hay que tener en cuenta que para meterlo, estas dos paticas van hacia la parte de arriba, ¿no? Como ya les dije. Y estas paticas van hacia la parte de adelante. Entonces, toca ponerlo de la siguiente manera. Las bocas de los tubos, esta parte donde entran las mangueras, tiene que ir hacia la parte de atrás del carro. Hacia allá, así. ¿Sí? Así, toca ponerlo con sumo cuidado. Ahora, entonces, lo que hago es correr estas mangueritas que tienen por acá y comienzo a subirlo suavecito, suavecito, porque pues el radiador, como ven, es bastante grande y el espacio pues no es que sea mucho, ¿sí? Y pues esto se enreda con todo, ¿sí? Entonces toca comenzar a subirlo suave, suavecito acá, tener en cuenta, tener cuidado con la manguera del lado de allá. Ahora toca escuadrarlo por la parte de arriba, porque tienen que entrar, estos soporticos tienen que entrar acá en los huequitos donde les di. Pero en la parte de arriba, pues miren, si ven allá, por lo menos se está trancando en la manguera. Y pues acá sí, ya casi entra, pero pues igual toca mejor cuadrarlo desde arriba. Bueno, ya metí el radiador y ahora sí viene la parte del problema que yo les estaba diciendo. Bueno, acá me queda un poquitico complicado, pero les puedo mostrar. Vean, esta es la patica del radiador del aire acondicionado, que es este. Y esta es la patica que ahorita les decía, que es del radiador, ¿sí ven? Entonces, esta piecita tiene que ir metida allá, enganchar allá. Entonces, antes de asegurar el radiador, hay que tratar de acomodarle el radiador del aire acondicionado, ¿sí? Listo, ahora sí ya quedó acomodado, ¿sí ven? Como ven, las paticas quedan dentro de las otras paticas, ¿sí? A ver, por este lado les muestro. ¿Sí ven? Vean. Acá queda la patica del radiador del aire dentro de la patica del radiador del refrigerante. Y como ven, como les decía, esta patica de acá, esta de acá arriba, esta es la que toca presionar para cuando lo vayamos a soltar, porque este es el que no permite que el radiador del aire acondicionado se salga. Bien, como les digo, es mejor
meter el radiador del aire antes de cuadrar el radiador acá en estos soportes, porque si no va a quedar de muy poquitico espacio y no se va a poder meter así como muy sencillo. Entonces lo mejor es primero cuadrar el radiador del aire acondicionado y ahí sí, ahora sí, meterlo en los soportes. Para meterlo acá dentro del soporte, lo que tenemos que hacer es tratar de echar el radiador un poquito hacia la parte de adelante, acá todo conjunto hacia la parte de adelante, para que nos dé más espacio de meterlo allá, de ambos lados, tanto de allá como de acá. Tratamos de echarlo un poquito hacia adelante para que nos dé el espacio de correr esto hacia atrás. Listo, ahí ya entró. Bueno, esta parte de la instalación yo la solté porque pues no me daba como mucho espacio para correr el radiador, ¿sí? Entonces, quitándola de donde va, que esto va con estos pincitos a estos soportes, quitándola antes la podía correr para los lados y más que todo acá, quitarla para que me dejara salir la patica del radiador, porque si no, no dejaba. Entonces ahora pues voy a volver a cuadrarla en su lugar, cuadrarle todos estos pincitos que quede bien acomodado otra vez donde iba. Bueno, y aquí otra cosa, este es el soporte de la parte superior del radiador y este soportico agarra esta punta de la parte de arriba. Ustedes no van a ver el hueco así en su carro, sino van a ver es esta piecita así. Sí, esta piecita es la que entra ahí y agarra el radiador para que no se esté moviendo para adelante y para atrás. Esta piecita lleva con la F hacia la parte de adelante, porque de otra manera no va a entrar, porque tiene esta guía, ¿sí? Esta guía de acá tiene que ir en este orificio, este lado. Entonces, ustedes lo van a ver más o menos de la siguiente manera. Lo van a ver algo así, ¿sí ven? Entonces, para poderlo quitar, como ven, tiene estas paticas. Miren, acá en la parte de arriba solo se ve esta parte, pero él tiene estas paticas. Estas paticas que ven acá por este lado, al momento de entrar van a trabar con la parte de acá abajo. Entonces, para poderlo sacar, lo que hay que hacer es presionar estas tres, ¿sí? Estas tres, las tres móviles, porque si se dan cuenta, estas otras no se mueven, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, ya les dije, la F va por al frente, es presionar estas tres paticas, estas tres. Se presionan esas tres y ahí ya sale hacia arriba el soportico, así. Si de pronto no le sale muy fácil, lo que van a hacer es ponerle de pronto aquí un destornilladorcito de bala y hacerle un poquitico de fuerza, pero no es mucho. Tienen que estar seguros de que están presionando bien las tres paticas, que prácticamente toquen hasta donde tranca ahí, para poderle hacer fuerza hacia arriba, ¿no? Siguen, como les digo, tienen que presionarla lo más posible porque entra prácticamente exacto, ¿sí ven? Listo. Listo, ya como tengo el radiador montado, ahora paso a montar lo que viene siendo el motoventilador, electroventilador o como ustedes le quieran llamar. Esto viene el mismo principio de funcionamiento. Las paticas como el aire acondicionado y entran pues en las paticas que tenía el radiador, exactamente igual. Voy a meterlo también por la parte de abajo porque hay un poquito más espacio por allá que por este lado. Esta ya la parte del motoventilador por este lado. Entonces, mismo principio de funcionamiento. Y va para adentro, va a quedar un poquito más complicado meterlo por el hecho de que pues como ya tiene el radiador, entonces pues queda con un poco menos de espacio, ¿no? Pero pues de todas maneras no es que entre muy, muy complicado. Hay que tener cuidado con las mangueras, como ya les dije ahorita, subirlo suavecito, que no vaya a hacerle fuerza excesiva a ninguna pieza. Listo. Acá ya es cuadrarlo por la parte de arriba. Ay, a ver si lo puedo cuadrar una vez. Oh, tocó por la parte de arriba porque no quiso cuadrar por este lado. Algo lo debe estar trancando arriba. Y yo prefiero no hacerle mucha fuerza porque siempre que uno le hace fuerza excesiva a algo termina rompiendo alguna cosa. Entonces prefiero no. Bueno, lo que pasa es que entra demasiado preciso. Listo. Ahí ya entró en todas sus paticas. Ya quedó bien acomodado este juguete. Bueno, ahora por último solo quedaría poner las mangueras que van al radiador. La que va a este lado, la que va a este lado y la pequeñita. Por lo general llevan tres mangueras casi todos los radiadores. Poner las tres mangueras y ya. Eso sería todo. Y ya eso sería todo, no habría que hacer absolutamente nada más. Como les digo, he visto más de una vez a más de un monstruo que
que lo que hace es bajar acá toda la parte del frente del carro, toda la parte frontal, porque acá por la parte de arriba, y dice, uy, no, esto acá no sale, esto acá no cabe, toca bajar todo el frente porque eso no hay por dónde más sacarle. Y pues como tal, este radiador se saca hasta allá, por la parte de abajo. Pero pues no es que yo esté criticando, ¿no? Pero pues a mí me gusta como tratar de hacer las cosas de la manera más fácil posible, sin necesidad de desarmar tanto, y pues obviamente con toda la precaución del mundo, ¿no? Pues porque uno lo que menos quiere es dañar el carro, y lo que uno más quiere es que le rinda, ¿sí? Sacar el carro rápido, colaborarle al cliente, que si el cliente necesita su carro, dale efectividad, dale dinamismo, dale energía, dale, sí, entregarle su carro rápido, ya. Eso es lo que quiere un cliente, un trabajo bien hecho y en lo posible rápido, ¿no? Desde que esté bien hecho, porque tampoco es que quieran algo rápido y ahí a medias, no, ¿no? Hay que entregar algo de calidad. Bueno, antes de terminar el video se me había olvidado un pequeño detalle, ¿no? Que obviamente este espacio no es así, este espacio fue porque quitamos el filtro del aire para poder tener acceso más aquí a las mangueras y eso, ¿no? Como para hacer un poquito más de espacio. Pero bueno, ahora sí, en conclusión es eso. Lo último que me queda antes de despedirme es invitarlo a que se suscriban, compartan el video, me sigan en todas las redes sociales como Daniel Becerra, el mecánico, y si están acá en Duitama, traiga el carro mío, que yo se lo cuido, yo se lo arreglo. Nos vemos.